Son estas algunas de las producciones elaboradas por las manos laboriosas y en ventas en los 23 establecimientos de Granma de la empresa de artesanía e industria Dione, colectivo que ratificó la condición de vanguardia nacional por cuarto año consecutivo como parte de las actividades por el 1 de mayo. Significativos los aportes en el sobrecumplimiento de ventas alcanzando 27 millones de pesos, la productividad a más de un 129% y una sostenida gestión sindical con el aporte a la patria, entre otras actividades. La búsqueda de alternativas en medio de las difíciles circunstancias caracterizan al colectivo. La característica de nuestros trabajadores son trabajadores humildes, trabajadores entregados, artesanos, trabajadores de campo, donde hacemos todo este que le hemos enseñado, desde un juego de muebles de Guaniquique hasta una sillita, banqueta, trabajamos mucho la madera, trabajamos mucho el tejido, que lo estamos activando ahora con futuras comercializaciones de inversiones con personal extranjero. Y hay una expectativa de no dejarnos vencer. Por acuerdo del Secretariado Nacional del Sindicato de Industrias, se les confirió a varios trabajadores con resultados relevantes en 20 y 25 años de labor la distinción José Ramón Álvarez. Asimismo, fueron reconocidos directivos de la entidad. Dione en Granma es expresión de que unidos hacemos Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.